gran éxito de participación de esta carrera que cada año pues viene más gente y es más conocida a nivel de Canarias. 197 participantes, un evento que se va consolidando año tras año. Lo primero, felicitar al Club Deportivo Cofete por el gran trabajo que hace en pro del ciclismo en el municipio de Pájara, a su alma mater, Adán Alfaya, que aparte ha corrido, ha quedado tercero en la cronoescalada del Pico de la Zarza y cuarto hoy en la carrera al Portillo de la Cruz, y esperemos que hayan disfrutado y que el año que viene volverlo a ver aquí. El viento ha sido un poquito un elemento importante, pero claro, la Jandía Bay sin viento creo que no es Jandía Bay. O hay viento, o el día que no haya viento no hacemos la Jandía Bay, ¿vale? Lo que importa no es sacar dinero con esto, sino que todos los que se vayan de aquí se vayan igual de contentos, tanto hayan participado como no. En cuanto al nivel, bastante bueno, había bastante corredores con nivel, son carreras fáciles, la de ayer un poquito más complicada, pero la de hoy es muy sencilla en cuanto a dificultad técnica y que está abierta para todos los participantes.